Saludos a todas las personas que nos están siguiendo aquí en Tu Mondo. Empezamos con esta nueva cápsula de Sexo Expresión. Mi nombre es Raúl Rodríguez, soy psicólogo sexólogo y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy, muy, muy importante para nuestro contexto aquí en la península de Yucatán. Y vamos a hablar acerca del VIH y el SIDA. Debido a que en la península de Yucatán los índices de VIH y los índices de SIDA cada día siguen incrementando. A nivel nacional, la península de Yucatán se encuentra en los principales, en los primeros lugares de índices de VIH. ¿Esto qué significa? Que cada año aparecen nuevos casos de VIH, nuevos casos de SIDA aquí en la península. Por lo tanto, es un tema que urge tomar medidas de prevención. Y para comenzar, vamos a aclarar algunos conceptos. El primer concepto que vamos a aclarar es la diferencia entre VIH y SIDA. ¿Por qué? Porque todavía habemos muchas personas que confundimos el VIH con el SIDA. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. El VIH es un virus que entra al organismo y es un virus. Si yo tengo VIH, si yo soy portador de VIH, significa que en mi cuerpo hay un virus de inmunodeficiencia humana. No significa que yo esté enfermo, no tengo ninguna enfermedad. Más bien hay un virus que fue transmitido y que lo recibí. Ahorita hablaremos de los medios de transmisión. Mientras que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, es una serie de sintomatología que aparece por la presencia del virus en el organismo y que cuando este virus no es atendido a través de un tratamiento antirretroviral, no es atendido en tiempo y forma, puede ir generando diversos síntomas hasta llegar a un cuadro sintomático llamado SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, lo que hace el VIH, cuando el VIH entra al organismo, entra al cuerpo humano, lo que hace es atacar directamente el sistema inmunitario, es decir, va directamente a los anticuerpos, debilita el sistema de respuesta que tenemos cuando hay una infección, es decir, nuestros CD4, nuestros anticuerpos, los debilita y entonces cuando llega cualquier otra infección, una infección oportunista, no tenemos defensas para poder eso, defendernos, contrarrestar cualquier otro tipo de infección. El virus, al entrar al organismo, empieza a replicarse. Lo que hace el tratamiento antirretroviral es que evita la réplica del virus. Al día de hoy no hay vacuna para el virus, para el VIH, tampoco hay cura para el VIH. Es importante aclararlo. Hay tratamientos que evitan la réplica del virus, la disminución del virus en el organismo, se le conoce como carga viral, y entonces se puede inclusive llegar a una categoría de indetectable, es decir, la cantidad de virus es tan mínima que ya no se transmite de un organismo a otro, pero sigo teniendo VIH, es decir, sigo teniendo el virus en mi organismo. Para ir terminando la cápsula de hoy, ¿cuáles son los medios de transmisión del VIH? El VIH se puede transmitir por fluido sexual, semen, líquido preeyaculatorio, fluido vaginal. Se puede transmitir por sangre, es decir, cuando hay una transfusión de sangre, o a través de jeringas intravenosas, inyecciones intravenosas, no cualquier piquete, tiene que ser con jeringas intravenosas, es decir, por el fluido de la sangre. Y se puede también transmitir por la leche materna. Y por último, a través de
la placenta, es decir, de madre a hijo en el proceso de embarazo. Estos son los únicos medios de transmisión del VIH de un cuerpo a otro, de una persona a otra. Por lo tanto, no se transmite con la saliva, con el sudor, con la lágrima, mucho menos con el contacto físico. No se transmite en baños públicos, en piscinas, por utilizar la ropa o los utensilios personales de otras personas. Hay otras infecciones que sí se pueden transmitir a través de estos mecanismos, pero el VIH solo se transmite a través de fluidos sexuales, a través de la sangre, a través de la leche materna y a través de la placenta. Por eso, cuando una persona tiene VIH, si eres portador de VIH, necesita llevar este tratamiento para evitar enfermarse y gozar de buena salud. Al día de hoy, el tratamiento es gratuito en el sistema de salud mexicano y va a ser de por vida. Para que se transmita, entonces, se requieren de unas puertas de entrada, es decir, que entre al organismo, ya sea a través de una herida abierta, ya sea a través de la vagina, del ano o del meato urinario. Entonces, es el medio por el cual puede entrar el fluido sexual, sangre, tiene que entrar al organismo. Por ese motivo, el uso del condón, ya sea masculino o femenino, es el mejor de los medios para evitar la transmisión del VIH. El condón es un medio, es un mecanismo de barrera, es decir, evita el contacto, el paso de los fluidos de un cuerpo a otro. Por lo tanto, es un mecanismo seguro, es un medio seguro para prevenir y evitar el VIH. Bueno, seguiremos hablando de eso y las personas que les interesen, ahora sí, el paquete Cuides, les vamos a pedir que aquellas personas que hagan comentarios aquí abajo, o sea, que le den me gusta, que compartan el video y hagan comentarios, estas tres cosas, le den like, hagan un comentario y compartan este video, se harán acreedores al paquete Cuides. El paquete Cuides consiste en paquetes con condones masculinos, femeninos y lubricantes e información acerca del VIH. Pues bueno, me dio mucho gusto. Cualquier duda o comentario, quedan aquí, bienvenidos. Y nos vemos en la siguiente cápsula de Sexo Expresión aquí en Tu Mundo. Les saluda el psicólogo y sexólogo Raúl Rodríguez. ¡Ánimo!